populares se van a manifestar en la jornada de hoy. A partir de las 4 de la tarde será noticia en Buenos Aires, las calles repletas de gente intentando realizar esa manifestación que recuerda el argentinazo allí en Buenos Aires, y esto se va a replicar en las distintas provincias del país. Las organizaciones sociales ya manifestaron cómo será la movilización en la ciudad de Buenos Aires y se esperan más de 40.000 personas. Por otra parte, Bullrich reveló que se saturó la línea 134 por recibir una gran cantidad de llamados. Estamos hablando específicamente de las denuncias. Así lo informó Patricia Bullrich esta mañana cuando dijo que recibieron más de 5.000 denuncias al 134, que es la línea telefónica habilitada por el gobierno para alertar sobre amenazas por las marchas y los cambios con los planes sociales. Después, posteriormente, en la conferencia de prensa, el vocero Manuel Adornis actualizó ese número y dijo que habían sido 7.000 llamadas las que habían denunciado que los habían amenazado, que les iban a cambiar el plan, que se los iban a sacar. Si no iban a la marcha. Si no iban a la marcha, efectivamente. Ojo que esto va a derivar en causas judiciales, ¿eh? Porque son llamados anónimos, pero a lo mejor quedan registrados los llamados del apriete de tal o cual persona. Y habrá que ver si el gobierno argentino, a través de la cartera de seguridad, hace alguna triangulación de esas comunicaciones, de WhatsApp, de líneas, pero que todo esto tiene que ir por el cauce judicial para poder lograr las sábanas de esos mensajes. Dando, obviamente, a la gente que necesita transitar y trabajar.